Hola a todos, yo soy Liz de Seguir Accessories, bienvenidos al canal. El día de hoy venimos con el tutorial de este arete. Es una estrella elaborada con mostacillas, perlas y superdúos. Este es un video en colaboración con la tienda NBits. Como siempre, muy agradecidos con ellos y con ustedes por el apoyo. Les invito a todos a que se suscriban al canal si aún no lo están, que activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros tutoriales. Así también que nos sigan por las redes sociales y nos continúen enviando esas bellezas que ustedes realizan con nuestros tutoriales. Para realizar estos aretes vamos a necesitar mostacillas número 11. Estoy utilizando en dos colores, aunque en realidad eso es opcional. Vamos a necesitar por cada arete 20 superdúo, 5 perlas número 6, una perla número 12, un enganche, aguja e hilo de mostacilla. Y vamos a necesitar nuestra tijera. Y nada, chicas, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ir tomando dos mostacillas número 11. Estoy tomando las doradas, una verde, dos doradas, o sea que son 5 mostacillas. Y vamos a ir tomando un superdúo. Igual tomamos dos mostacillas doradas, una verde, dos mostacillas doradas y un superdúo. O sea que vamos a ir poniendo 5 mostacillas y un superdúo. Dos mostacillas más, una mostacilla verde, dos doradas más y un superdúo. Vamos a hacer esto hasta que tengamos 5 superdúo. Comenzamos en mostacilla, vamos a terminar en superdúo. Una vez que tenemos nuestra secuencia, miren, 5 mostacillas, un superdúo, 5 mostacillas, un superdúo. Comenzamos en mostacilla, terminamos en superdúo. Vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a dar la vuelta, vamos a pasar nuestra aguja y vamos a amarrar. Una vez que le dimos la vuelta, yo lo que hice fue que pasé mi nudo por el superdúo. Estoy en el superdúo todavía y voy a subir al siguiente agujero del superdúo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, pero sin ir poniendo el superdúo, simplemente vamos a ir pasando. O sea que vamos a tomar dos mostacillas doradas, una mostacilla verde, dos mostacillas doradas, o sea 5 mostacillas. Y la vamos a pasar por el agujero de arriba del siguiente superdúo. Igual tomamos dos mostacillas doradas, una mostacilla verde, dos mostacillas doradas, 5 mostacillas en total, y pasamos por el siguiente superdúo, por el agujero de arriba. Aquí. Vamos a repetir esto hasta completar la vuelta. Una vez que tenemos colocadas nuestras mostacillas, miren cómo nos queda como un arito. Vamos a tomar entonces la perla número 12 para colocarla en el centro. Aquí. Pasamos por ahí, por un superdúo, y vamos a pasar por el otro superdúo. Lo importante es que nos quede bien, bien sujetado. Vamos a pasarlo por este. Pasamos otra vez por el agujero de la perla. Y pasamos al otro lado. Ya tenemos asegurada nuestra perla en el centro. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir tomando una de nuestra perla número 6 y vamos a pasar, estamos por el agujero de arriba del superdúo, vamos a pasar por el siguiente agujero, por arriba igual, en el superdúo. Vamos a alar bien para que nuestra perla nos quede en el centro. Tomamos otra perla, la pasamos por el agujero de arriba del superdúo otra perla, igual pasamos por el agujero de arriba del superdúo y vamos a hacer esto con las dos que nos restan. Vamos a alar bien para que nos vaya quedando en el centro. Una vez que ya pusimos todas nuestras perlas, miren que yo estoy en una perla, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar. Pasamos por el agujero de arriba, ahora vamos a pasar por el agujero de abajo. Simplemente vamos a pasar nuestra aguja por el agujero de abajo.
Vamos a pasar entonces por la perla. E igual pasamos por la parte de abajo del super dúo. Siempre vamos a ir apretando bien para que nuestra perla se quede en el centro. Se abren las mostacillas, miren cómo se abren, y ellas se colocan en el centro. Entonces vamos a hacer esto con las perlas restantes. Una vez que pusimos nuestras perlas, vamos a tomar ahora un super dúo, dos mostacillas, un super dúo, y vamos a pasar desde esta perla a la siguiente. Así. Un super dúo, dos mostacillas, un super dúo, pasamos a la siguiente perla. Un super dúo, dos mostacillas, un super dúo, pasamos a la siguiente perla. Un super dúo, dos mostacillas, un super dúo, y así hasta que completemos. Miren aquí cómo nos queda. Voy a pasar más adelante para reforzar. Una vez que ya yo reforcé, lo que hice fue que bajé hacia acá. Miren dónde me coloqué. Después de una de las mostacillas verde, aquí en una mostacilla dorada. Vamos a tomar entonces dos mostacillas y vamos a pasar igual por estas tres mostacillas. Miren cuáles, estas tres. Nos va a quedar así. Igual tomamos dos mostacillas más y la pasamos por estas tres mostacillas. Dos mostacillas y pasamos por estas tres mostacillas del centro. Vamos a repetir esto con los que nos faltan. Esto que hicimos en la parte de adelante de poner estas dos mostacillas, también lo vamos a hacer en la parte de atrás. O sea, vamos a pasar por el super dúo e igual vamos a poner las dos mostacillas desde estas tres del centro. Estamos aquí igual, una después de la del centro. Vamos a tomar entonces dos mostacillas más y vamos a pasar por estas tres mostacillas de arriba. Es exactamente lo mismo que hicimos en la parte anterior. Y vamos a repetir este paso hasta completar la vuelta. Una vez que ya pusimos todas nuestras mostacillas, miren que yo estoy por una de las mostacillas que está al lado de la verde, de la del centro. Vamos a tomar entonces dos mostacillas más. La vamos a pasar por las dos mostacillas que están entre los super dúos. Tomamos dos mostacillas más y la pasamos otra vez por las tres mostacillas de aquí delante. Tomamos igual dos mostacillas más, subimos por las dos mostacillas entre los super dúo. Tomamos dos mostacillas más y bajamos entre estas tres mostacillas. Miren cómo nos va quedando. Vamos a hacer esto con las tres que nos restan. Una vez que pusimos nuestras mostacillas, miren qué lindo quedan. Hasta así ya parecen un botoncito redondo. Está muy bonito. Pero le vamos a dar la forma de estrella. Lo que vamos a hacer es que vamos a subir por estas dos mostacillas. Nos vamos a colocar en el super dúo. Vamos a pasar por la perla. Solamente por la perla. Y vamos a pasar por la parte de arriba del super dúo. Entonces aquí vamos a tomar un super dúo, tres mostacillas,
y vamos a pasar por el otro agujero del super dúo y pasamos al siguiente super dúo. Así. Pasamos por la perla. Y pasamos a la parte de arriba del super dúo. Igual tomamos un super dúo, tres mostacillas. Pasamos por el siguiente agujero del super dúo. Halamos bien para llevarlo al final. Aquí que nos quede bien, bien apretado aquí. Y vamos a repetir este paso hasta completar la vuelta. Una vez que ya pusimos todos nuestros super dúos y nuestras mostacillas en la parte de arriba, como pueden ver, ya terminamos. Ya esto depende de cómo lo vayan a usar ustedes. Lo pueden poner aquí con un topo. O como lo voy a hacer yo, voy a poner aquí arriba cuatro mostacillas. Voy a pasar. Voy a asegurar nuevamente. Ya voy a bajar para amarrar y aquí voy a colocar mi enganche. Ya hice mi primer nudo. Ya hice mi segundo nudo. Ya simplemente voy a pasar para cortar sin que mi nudo se vaya a romper. Una vez que lo tenemos terminado, miren qué bello, así es como nos quedan. Son bastante ligeros y como pueden ver, hay dos formas también de hacerlos. Bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir para que el canal siga creciendo y sigamos aprendiendo juntas. Bye, bye.